Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Recibimos con mucho gusto, como siempre, a nuestra compañera Aislet Lira. Buenos días, Aislet. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Listos para empezar esta semana y terminar el mes. Con mucha información, sobre todo con fenómenos especiales. Así es, Carlita, te comento y les comento a todo el auditorio que hoy tendremos luna llena, conocida como luna rosa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se genera este nombre de luna rosa? Esto se debe no porque la luna se vaya a teñir de color rosa, esto se debe a que antiguos nativos americanos le llamaron así este fenómeno, ya que nacían y florecían flores color rosa, eran unas flores silvestres que todavía se alcanzan a ver en algunas regiones. Ah, bueno, entonces veremos luna llena, pero no de color rosa. Así es, luna llena, pero no color rosa. Perfecto, gracias. Vamos a la información del clima para este lunes en nuestro país y también en el interior de la República, donde se espera que los remanentes del frente frío número 47 continúen afectando, dejando en su camino un canal de baja presión al interior de nuestro país. Esto también dejará un canal de baja presión en la península de Baja California. Además, la aproximación de un nuevo frente frío en esta región generará rachas de vientos superiores a los 50 kilómetros por hora, principalmente en Baja California, en Chihuahua y también en Sonora. También se esperan rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora en Coahuila, Tamaulipas y también en Nuevo León. Esto favorecerá el potencial de lluvias puntuales muy fuertes, así como también algunas lluvias aisladas en la península de Yucatán. Para el centro de nuestro país se espera un ambiente cálido la mayor parte del día, con temperaturas que puedan superar los 25 grados. Como lo ve en pantalla, en la Ciudad de México se espera el cielo medio nublado, algunos despejados importantes por el mediodía, bruma por la mañana, máxima de 27, mínima de 14 grados para la Ciudad de México. En el Estado de México se espera una temperatura también un poco cálida, cielo mayormente despejado, nublados importantes por la tarde, también con potencial de intervalos de chubascos con tormentas, máxima de 26, mínima de 8 grados para el Estado de México. En el Estado de Hidalgo también la tendencia marca que continuarán las lluvias, cielo mayormente cubierto, algunos despejados para el mediodía, máxima de 23, mínima de 12 en el Estado de Hidalgo. En el Estado de Puebla continuará el potencial de lluvias con intervalos de chubascos, así como también tormentas eléctricas, cielo parcialmente cubierto, algunos despejados importantes por la mañana hasta después del mediodía, máxima de 24, mínima de 13 grados centígrados aquí. En nuestro estado de Tlaxcala nos espera un día mayormente cubierto, la mañana despejada con un ambiente cálido de hasta 25 grados, mínima de 12 grados centígrados, lluvias importantes, fuertes por la tarde, lluvias que pudieran venir acompañadas de caída de granizo, así como también de actividad eléctrica, para que lo tome en cuenta y salga muy bien equipado al salir de casa y evitar que lo sorprenda la lluvia por la tarde. Carla, la información al interior de nuestro país. Más adelante la información de nuestro estado. Perfecto, gracias, Aislet, buen día. Muy buenos días.